Aquí está. Está súper explicado los gráficos, lo que quiere decir que todos los jugadores en las primeras fases se mueven en línea recta, luego aquí parece que ya se mueven más de otra forma, ¿no? Y hay muchos pases, ¿no? Muchos pases, muchos desplazamientos. Habéis puesto el tiempo de actividad motora y el tiempo dentro del objetivo como el que se va a estar cumpliendo todo el rato. Es complicado que ocurra eso, lo normal es que sea menor el TDO. Y habiendo puesto dos diapositivas, no habéis tenido sitio para el logo de la asignatura. Es algo crítico, ¿eh? Vaya, aquí había explayado. Objetivos motores. Yo voy a leer la primera palabra. No lo olvidéis nunca. En cuanto. Fuera. Yo no quiero en cuanto. Yo quiero objetivos motores. Pues que están abajo. Ya. Pues yo voy a leer la primera palabra. Si es un verbo en infinitivo, bien. Si no. Es que yo no quiero que pongáis preámbulos. Objetivos motores, tal. Como por ejemplo en el tiempo. Vosotros figuraros que en el tiempo. Tiempo total. Y yo te pongo entre paréntesis que me ponga minuto, mm, dos puntos. Y luego segundo. Y pones. Para este juego hemos pensado que como el tiempo yo no sé qué vamos a poner. Tiempo. ¿Vale? Luego justifica lo que te dé la gana. Pero el tiempo luego pones si quieres. En cuanto a los objetivos, motores, tal, tal, tal. Pero la primera palabra es un verbo en infinitivo. Si no, está mal. Juego muy divertido porque ahí lo que tenéis que poner son justificaciones. Y bueno, habéis puesto a lo mejor mucha letra en algunas cosas. Habéis puesto el profesor. Lo de que el profesor estará atento, lo de bajo supervisión, eso se supone. La cuestión es por qué. ¿Qué es lo que hay para que esté atento? Entonces dices, porque hay peligro de golpeo de tal. Tiene que supervisar tal cosa para que no ocurra tal. Pero no decir supervisión. Tenéis que concretar muchas cosas ahí, ¿vale? Y si hará recuento de cada eso en la puntuación, se supone que lo vais a hacer. No es que pongáis eso. Bueno, tenéis que darle una vuelta, ¿eh? Venga, vamos a empezar. Bueno, buenos días, chicos. Hoy vamos a jugar Fortnite. ¿Alguno ha jugado alguna vez a Fortnite? Supongo que sí, ¿no? Es un juego en el que hay que recoger materiales, recoger escudos, recoger ciertas cosas que te van a ayudar luego para pelear contra otros. Vamos a tener diferentes niveles para ir haciendo esa recolecta de materiales, como ha dicho mi compañero. Vamos a tener cuatro diferentes y van a ser. Y bueno, los materiales vamos a tener en el primer juego los picos, vamos a conseguir picos, en el segundo vamos a conseguir los balones, en el tercero escudo y el cuarto ya es el Team Battle Royale. Y tenemos puntuación de cada juego, los tres primeros niveles valen 5 puntos y el último, la batalla final, van a ser 11 puntos. Vale, pues vamos a empezar ya con el primer juego. Tenéis los equipos comandados, ¿no? Los negros allí y los blancos aquí. Y todos cogemos un cubito, por favor. Haz una duda, los negros son los villanos y los blancos son los superhéroes, ¿vale? ¿Te gusta pasar con ketchup? Thank you.
llegar a la prosperidad y poner nuestro pico en la prosperidad. El equipo que va a tener más pico, hasta la primera de la batalla, tendrá más pico para cómo le voy a hacer el pico. Tenemos que intentar entrar por el pico y lo que el equipo lleva tiene que intentar darnos para eliminarnos. Cuando nos eliminamos, nos sentamos en el suelo y levantamos al churro. Y nuestro compañero lo que tiene que hacer es tener la mano para poder volver a seguir. Y ya básicamente lo habéis visto. Los picos son para dar a la otra gente y quemarlo. ¿Ya te va a decir cómo es la portería? Y dejamos el pico de la portería a un centro y nos va a valer para la portería. Ya te va. Y va lo que tiene que hacer es intentar ayudar a los compañeros para que se lo ¿vale?
Bambi, te habían dado. ¿Cuál luego ha sido Walking Dead aquí, vaya? Fuera del área. No vale lanzarlos los que están dentro de la portería, hay que cogerlos uno a uno. ¿Bien? Y ya está, simplemente ese es el juego. ¿Vale? Vamos a tener mitad y mitad de balones y cuando acabe el tiempo hacemos recuento. ¡Ah! Vale. Aquí habían quedado los galeros. ¿Los de a dónde? Los de la portería. Lo saca y lo deja. Claro, y eso luego lo puedes tirar. No vale. Pablo, ¿esa portería es vuestra? ¿Cómo? ¿Esa portería es vuestra? Los aros que hay allí. No, eso no es mío. Vale. Thank you.
Oh,
pasamos al tercer nivel. Ya hemos recogido material, ahora nos falta la explotación, los escudos, ¿vale? En el siguiente nivel lo que tenemos que hacer, tenemos tres escudos a cada lado de la portería y tenemos que ir con el balón, darle al escudo, que sería la esterilla, y en el momento en que esté pegado al escudo no me puede entrar, ¿vale? Puedo entrar, cogerlo y una vez que me lo coloque, sí me puede entrar. ¿Qué tengo que hacer? Irme corriendo hasta mi campo para dejar el escudo, ¿vale? Al final, que tenga más escudo, eso va a dar. Si te dan el escudo, no pasa nada. Si me dan, si me dan sin tener el escudo, lo siento, y hasta que no me levante, no me puedo guardar, ¿vale? ¿El escudo lo veo? No, no hay escudo para nada. Así que lo tenéis que hacer. También, se puede, chicos. Solo se puede lanzar desde la línea blanca hacia atrás, ¿vale? No me puedo acercar a la pared de estrella, ¿vale? Tiene que ser desde la línea hacia atrás. Y poco más, ¿lo hemos entendido? Sí. Sí, ¿no? Por ejemplo, si le doy a uno que tiene el escudo, ¿tiene el escudo o cómo? Si le da el escudo... No, pero si le doy el escudo, ¿cuál es el escudo? Me suelta, pero para...